Gracias, Ramón. Al programa. Y también está con nosotros Ricardo del Río, psicólogo industrial, gerente general de pijamanations.com.de. Así es, ¿no? Así es. Ricardo. Sí. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, gracias. Yo diría que comencemos por presentar las empresas que ustedes representan. Joana, ¿qué Team Consultores a qué se dedica? Bueno, Team Concesionarios Automotrices. Vale. En el caso de Ricardo, a quien vamos a pedir una toma abierta porque su vestimenta hoy tiene que ver con lo que viene a explicar, ¿no? Estás en pijamas. Así es. ¿No, Ricardo? Sí. ¿Por qué estás en pijamas y cómo entender a lo que se dedica o lo que es pijamanation.com.be? Bueno, estoy en pijamas porque Pijamanation representa una comunidad que tiene presencia en más de 58 países, que tiene sede en Bélgica y que está dirigido a lo que se conoce como home working o trabajo desde casa. Algunos lo están llamando en español teletrabajo, pero básicamente es habilidades que tenemos todas las personas en las cosas, en aquellas cosas en las que somos mejores y que producto de la penetración de Internet en la sociedad está haciendo que las personas, o bien por necesidad, porque quedan despedidos, porque hay una reducción a nivel organizacional, o porque la gente está buscando mejor calidad de vida. Porque está en pijamada todo el día, ¿no? Y entonces, claro, obviamente lo de la pijama es un ícono porque es también una especie de homenaje a Henri Matisse, el famoso pintor francés que pintó más de la mitad de su vida en pijamas desde su casa. Pero lo que quiere representar es que uno puede tomar el control de su propio destino laboral y trabajar desde su casa y sobre todo pues trabajar en una comunidad que no está regulada, pero sí está prácticamente respaldada por una actividad que es 58 países. Por favor, hazme un logo, hazme una traducción, desarrollame esta actividad, dame esta investigación. Vale, bueno, vamos a desarrollar mejor lo que cada uno de ustedes hace, pero antes vamos a ver qué pregunta la gente también, bueno, sobre ya la plataforma laboral que ofrece pijamanations.com.be. Ya regresamos con los profesionales y las opciones que ofrece Internet. ¿Funciona pijamanation.com.be? ¿Consigo trabajo y me Pijamanation es gratis, primero que nada. Okay. Tengo que establecerlo de esa manera. Ajá. Y más adelante se van a ir incorporando servicios de carácter premium, haciendo programas de afiliados con sitios como YouTube o MySpace, Facebook, sitios que son de corte internacional y que tienen alto valor agregado, por ejemplo, para que las personas puedan promoverse, a acceder a inclusive a e-learning, a otras herramientas. Pero básicamente no es para conseguir empleo. Porque ¿Cómo funciona? Yo me meto en Pijamanation y ¿qué sucede? Es que yo creo que primero hay que establecer el empleo. Se está en el mundo cada vez disminuyendo, para no decir que se está acabando. Pero cada vez hay menos empleo. Ahora, lo que sí hay cada vez es más trabajo. Hay que establecer. Si nosotros vemos el empleo como aquella caja que tiene seguridad social y tiene un horario de 8 a 12 y de 1 a 5, eso cada vez es menos accesible en los diferentes países. Lo que sí hay cada vez es más oportunidades de realizar trabajo. Nosotros en Venezuela tenemos una palabra para llamar a esas oportunidades, matar tigres, ¿cierto? Uh-huh. También se conoce como freelance, trabajo a destajo. Esto es simplemente una comunidad donde las personas colocan sus necesidades y al mismo tiempo colocan sus habilidades. Por ejemplo, actualmente si las personas van a www.pijamanation.com.be van a ver que ahí hay aproximadamente 120 oportunidades que son publicadas de diferentes países. La única limitante aquí es el idioma. 120 oportunidades de trabajo a través de la red. Sí, y hay 150 categorías de oficios que uno puede hacer. O sea que, por ejemplo, un ingeniero, digamos, o un abogado, no sé, un periodista dice, ok, me interesó esa opción. Te metes en el mundo de Pijamanation y terminas vinculándote y trabajando a través de la red. Claro, mi teoría como persona que ha trabajado en recursos humanos, lo que va a pasar es que durante el día soy el trabajador del banco o de la compañía XX y me voy a registrar en Pijamanation y tienes dos trabajos. Voy a empezar a hacer trabajo. Cuando yo empiezo a ver que lo que yo estoy recibiendo en dólares o en euros, ¿verdad?, como ganancia, o en bolívares, si es local,
es igual o superior a lo que yo estoy devengando, parándome a las 5 de la mañana, calándome la cola, teniendo un jefe, teniendo poca libertad, pues entonces yo voy a decidir tomar las riendas de... Claro, pero el mundo tampoco puede continuar con gente trabajando desde su casa con una computadora. No, obviamente que por eso te digo, hay 150 categorías de oficios que uno puede hacer, pero por ejemplo en Estados Unidos hay una estadística reciente que leí que hay 27 millones de personas que trabajan por su cuenta desde su casa. Claro, eso nos lleva a que hay determinada naturaleza de trabajo que se puede realizar a través de otros no. Bueno, cada vez, obviamente que no, por ejemplo, recibir masajes por internet no es posible. Claro. Pero, por ejemplo, algo que antes no era posible, hoy es posible, que es hacer telemedicina, inclusive operar a distancia. Obviamente hay cosas, por ejemplo, profesiones que se prestan más, los comunicadores sociales tienen un amplio espectro para trabajar, la gente de tecnología, la gente que trabaja inclusive en el área de educación. Existe un sitio que se llama www.bigwine.com donde uno da asesoría y pequeños cursos, bien sea por video o por teléfono. ¿Cómo fue tu caso personal, Ricardo? ¿Perdona? Tú eres gerente general de Pijamanation, sí. Pero... tú trabajaste, ya dejaste de trabajar para una empresa y... Bueno, yo fui cofundador de uno de los sitios de empleo online en el país. Okay. Estuve trabajando varios años en eso y también en el área de e-learning y después decidí trabajar por mi cuenta y me uní a este grupo de emprendedores que está pues prácticamente cambiando la oportunidad de trabajar. Pues. Tú debes estar de acuerdo con eso también, ¿no? Sí, yo, claro. Excelente. Volviendo... Hay dudas de la gente de la calle, entonces respondiéndolas cerramos el tema de hoy. Ya regresamos con los profesionales. Ya estamos en la parte final de nuestro programa de hoy, que son las opciones o distintas opciones que ofrece Internet. Hemos hablado del e-learning como parte del constructivismo y de aprender a través de la red y también de las posibilidades laborales a través de la red, tomando en cuenta que, de acuerdo a lo que nos dice Ricardo del Río, gerente general de pijamanations.com.be, bueno, cada vez hay más trabajo, pero hay menos empleos. Y en el caso de Joana Miranda, que es de Pijamanations, el joven se preguntaba si de verdad es posible tener una verdadera y real experiencia laboral a través de la red. Totalmente. Además, yo te apuesto que él, aunque no lo sabe, es usuario de eso, porque, por ejemplo, todos los videogames hoy en día son hechos por pijama workers, por trabajadores desde su casa. Son jóvenes que trabajan regados a lo largo de todo el planeta, que nunca se llegan a conocer personalmente, que trabajan a través de herramientas de internet. Y bueno, no voy a nombrar a las casas de juego, pero claro, todas esas casas de juego utilizan trabajadores por internet. Claro, pero para trabajar a través de la red y crecer la especialidad, ¿hay que ser un experto en computación? No, lo que hay es que saber simplemente usar la computadora, Windows, y por ejemplo, voy a poner una referencia. Una señora que haya sido, por ejemplo, secretaria durante muchos años, se jubiló o la despidieron y está en su casa. Ella puede tener a lo mejor la habilidad de desarrollar excelentes e impactantes presentaciones en PowerPoint. Eso es lo que uno llama un PowerPointer. Y ella puede, a través de Pijamanation, ofrecer sus servicios. Seguramente hasta yo mismo le contrataría si tengo que hacer una presentación urgente y no tengo tiempo. O sea que esto es abierto, al contrario, para todas las personas, incluyendo las personas de tercera edad. Y es una red internacional. Sí, bueno, es que es internet. Fíjate qué pasó en el país. En el país, cuando se decidió que la gente tenía que hacer un trámite a través de internet para poder sacar su pasaporte, surgió una profesión, digamos, informal, un yacimiento de empleo, que son los muchachos. Los gestores. Exacto, que no están haciendo nada ilegal, sino que simplemente por ti están buscándote la cita. Porque cuando la penetración de internet cada vez es mayor, las personas de manera natural buscamos cómo obtener recursos adicionales. Hace poco conversé con una amiga que la invité a que se registrara, se registró, y a la semana me dijo: Ricardo, me acabo de ganar mis $200. ¿Haciendo qué? Bueno, haciendo un logo para una compañía en Holanda. O sea, una diseñadora. Es una diseñadora gráfica, sí. O sea, son trabajos que se hacen a través de programas informáticos, evidentemente. Sí, o una asesoría. Por ejemplo, yo puedo contratar a alguien, a lo mejor en Barquisimeto, para que me haga una investigación de cuál es la tasa impositiva en los municipios si yo muevo mi compañía hacia allá.
y yo no tener que hacerlo. O sea, es no necesariamente es tecnología. El caso de usted, Ricardo, es la página pijamanation.com.be. Sí, ¿no? pijamanation.com.be o pajamanation.com.be y mi teléfono, que es el 0416-621-0250. Muchas gracias también a ti, Ricardo del Río, psicólogo industrial y gerente general de pijamanation.com. Gracias.